Bienvenidos una vez más al segmento Negocios de Éxito, Emprendedores, Proyectos Personales. Nos encontramos en este momento en la Casona de Olimpia, que tiene una trayectoria desde 1921 en honor a la abuelita de alguien muy, muy que le tengo muchísima estima. Y pues vamos a conocer un poco más de este restaurante que abre sus puertas para recibirlos de la manera más cálida y con los exquisitos platillos que tienen un toque familiar muy peculiar, muy riquísimos. Está ubicado en San Ignacio, específicamente en el Cantón El Rosario, para que ustedes se vengan a degustar en familia, en ese agradable ambiente, en este rico clima. Y desde luego vamos y conozcamos un poco más de las exquisitas y del ambiente exclusivo de este lugar. Estamos acá en la entrada con un espectacular corredor para que ustedes puedan venir a disfrutar y a degustar. Cuentan con las medidas de bioseguridad y todos los requisitos acorde a la gastronomía muy riquísima que tiene y que ofrece para cada uno de ustedes. Vamos a conocer sobre las instalaciones y sobre el rico menú y también de las zonas verdes y áreas de juego para que ustedes también puedan disfrutar con toda su familia. Así es que continuamos. Y estamos aquí para degustar de los platillos riquísimos que tiene la Casona de Olimpia. Ensaladas, hay churrascos, hay... Bueno, ustedes van a probar las exquisitas y desde luego no se van a arrepentir porque esto está increíblemente rico, 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 rico. Estamos aquí en la Casona de Olimpia y de hecho vamos a conocer un poco más sobre el horario, la forma de atención y los tipos de servicio que tiene este espectacular lugar, que estamos acá con su emprendedora que nos va a comentar un poquitito más sobre esta innovación, que de hecho la Casona de Olimpia es por la historia que guarda alguien muy especial también para mí, que es nuestra abuela, y de hecho pues data toda su biografía desde 1921. Estamos acá entonces, vamos a conocer un poquitito más sobre los servicios. De hecho, ha comenzado con el horario de viernes, sábado y domingo, ¿verdad? Y tenemos la variedad, almuerzos y cenas. ¿A qué horas abren y a qué horas cierran? Abrimos a las 11:30 de la mañana y cerramos a las 9 p.m. A las 9 p.m., ok. Pueden encontrar ustedes una gran variedad en el menú y, de hecho, comentarles también que están con los servicios de atención de eventos. Es un lugar muy espectacular en donde usted puede hacer su reservación para cumpleaños, bodas, 15 años, fiestas infantiles.
y demás. ¿Bodas civiles y religiosas? Conferencias. ¡Ah, qué bien! Pues tenemos entonces también los eventos, no solo sociales, sino que también los eventos empresariales, o inclusive si alguien particular, digamos una empresa, con sus compañeros de trabajo desean reservar y venir a desestresarse, ¿se puede? Se puede. Tienen que llamar y hacer la reserva respectiva del menú, o pueden venir también ellos a probar la calidad de la comida. Pueden llamar y se les hace un paquete especial, o pueden venir y, pero sería con el, con anticipación. Con anticipación. Con anticipación. Okay, bien. El menú es muy variado, inclusive si el evento usted lo reserva, puede, hay, bueno, como lo mencionaba, hay paquetes que se pueden ajustar también a su presupuesto y a la cantidad de personas también, dependiendo del tipo de montaje que usted así lo desee. El número para que se puedan comunicar si quieren hacer una reserva con anticipación, lo dejamos en pantalla. Lo dejamos en pantalla. Lo dejamos ahí en pantalla con sí. Las redes sociales también, para que ustedes puedan comunicarse si necesitan conocer un poco más de los servicios. Y de hecho los invitamos para que vengan. El clima es espectacular, la vegetación, tiene acá unos atractivos que a ustedes les van a gustar. Y desde luego que también tienen alguna variedad de platillos que tienen unas características muy particulares, y les juro así que se van a quedar encantados y maravillados, porque la cocina es bien especial. Así es que, no sé, algo más que podamos agregar de los contactos, del tipo de servicio. Pues solamente que pueden hacer su cita para cualquier tipo de evento social. Y se pueden comunicar al número que aparece, que va a aparecer en pantalla, y están las redes sociales también. Nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como La Casona de Olimpia. Y aquí les dejamos nuestros horarios y cualquier otra reservación se puede. Así que los invitamos para que vengan a disfrutar en familia, con sus compañeros de trabajo, con sus niños. Bueno, vénganse para acá, de hecho, y les va a encantar, lo van a disfrutar. Así es que muchísimas gracias. Por favor, siempre apoyen compartiendo esos videos para que a nivel nacional e internacional conozcan a nuestros emprendedores. Acá está ella, una emprendedora muy joven que merece todo el apoyo de todos nosotros. Así es que, por favor, repito, compártanlo, suscríbanse. Y sean todos bienvenidos a La Casona de Olimpia. Gracias. Saludos.